Bueno, la actividad, nosotros como funcionarios teníamos la actividad, ¿no es cierto?, que teníamos programada para la limpieza de la costanera. Pues nosotros ese día nos hemos apersonado todos a partir de las 8 de la mañana, que es donde hemos llegado y nos hemos encontrado con esta ingrata noticia realmente del robo que pasó en el municipio, como se ha dado a conocer. Exactamente, según la revisión de activos fijos, son dos equipos de computación completas más un estabilizador, que es eso lo que se han sustraído. Luego se ha visto que dentro de los archivos que se tenían en obras públicas faltarían documentos que hasta el momento se está haciendo levantamiento de qué documentos podría ser los que faltan, como también unas tres carpetas dentro de lo que es la unidad de gestión de riesgo. En su momento, bueno, las personas que han recibido esta documentación tampoco sabe a totalidad de qué documentos se tratan, ¿no?, de los que se hayan podido. Exactamente, en ese mismo momento hemos llamado a la policía, ellos han hecho el levantamiento de todos los datos, de todo lo que se ha sustraído, de cómo ha sido el ingreso bueno, se ha hecho, ¿no?, la denuncia inmediatamente ante la policía, bueno, y de inmediato también se hizo el petitorio ante el fiscal. De todas maneras, se ha dado inicio desde ese momento con las investigaciones. Exactamente, son personas que están implicadas, como le digo, están en proceso de investigación. Podemos decir muchas cosas, pero ya en su momento el policía, los encargados ya nos van a dar a conocer un informe verídico del cual ya también lo vamos a tener que exponer. Como usted ha visto, ya tenemos dos personas aprehendidas que en su momento ellos van a tener que declarar. Cuenta con sereno, tenemos sereno en la noche y tenemos sereno o mensajero en el día, ¿no es cierto? Contamos con ese servicio, pues lastimosamente no hemos estado indagando con él. Es muy necesario el tema de cámaras de seguridad de aquí en adelante, es una de las prioridades que realmente tiene el municipio, más allá de mejoramiento de los ambientes, como ustedes han visto. Está el tema de seguridad, que es muy importante. Hay documentos muy importantes dentro del municipio, de los cuales pues ya se está, como se dice, se está lecturando y se está descubriendo muchas cosas y que a algunos la verdad no les conviene de esta documentación, ¿no es cierto? Continúa el trabajo en el municipio. Bueno, continúa el trabajo de investigación y continúa el trabajo en el municipio. Son cosas que la verdad que no nos van a frenar. Nosotros seguimos con el trabajo continuamente y pues a mejorar, ¿no?